Mirá, Rodri, yo nunca me sé los apellidos de la gente porque conecto con los nombres y con las almas y el apellido se me pierde. ¿Cuál es tu apellido? Innecesario. Pedernera Buono. Rodrigo Listo. Pedernera Buono. Ok. Tenemos de invitado hoy a Rodrigo, que nos habla desde Humeopay, Córdoba, Argentina. Humeopay es una comunidad, una ecualdea. ¿Sí? ¿Es ecualdea? Exactamente, sí. Corregime si me voy. Y el motivo de tenerlo invitado hoy, en esta trayectoria que estamos tratando de dibujar como si fuera la ruta de un viaje, donde empezamos con la experiencia del viajero, seguimos con tallar y tratar de distinguir cuál es, una experiencia profunda de un viaje, nos trae esta entrevista. Indagar y curiosear qué le pasa a la comunidad que recibe a un foráneo, ¿sí? A un visitante. En este camino de indagar más a fondo la experiencia humana del turismo, de los viajes, de la experiencia de peregrinar, trasladarse, para conocer, para aprender, para expandirse. Entonces, Rodrigo es antropólogo. Una mirada muy social, humanística, que me encanta. Joven, ¿cuántos años tenés? 26. ¡Ay! Pensé que iba a ser. Va, nada, es la nueva camada, gente. De eso necesitamos. Bueno, Rodri, de la nueva camada, esta cabeza abierta, acuariana, divina. Y viviendo en Humeopay, tiene esta experiencia de ver qué le pasa a la gente cuando llega, en su expectativa de vacaciones, descanso, aprender, como el revolcón ese que nos pegamos 15 días al año, de todo lo que nos gusta para compensar los 350 que no nos gustan tanto. Y vale mencionar que Rodrigo está dedicado en el último tiempo a entender esta alquimia, este suceso, como queriendo meterse más en el turismo, para entenderlo en esta fase post-COVID sobre qué puede traer el turismo como cosa positiva y obviamente desde la mirada social. Entonces él también dirige una plataforma que da asesoría a ecoaldeas que se llama Comunidades Intencionales, ¿no? Me encanta porque hay un montón de información ahí, eso está en Instagram, gratis, impresionante. Y bueno, me gustaría arrancar la entrevista. Esperá, voy a hacer un preámbulo más. ¿Por qué entrevistamos a alguien que vive en una comunidad? Nos queda difícil en una ciudad y lo que queríamos hacer era como agarrar una pequeña unidad medible, social, que nos pueda hacer la fotografía de los cambios que se producen en la comunidad cuando llega un visitante. Elegimos una comunidad, pero en realidad no vamos a querer hablar específicamente solamente del impacto en una comunidad tan chiquita y cerrada como es una ecoaldea, sino que lo que vamos a tratar de llevar en el diálogo es, ok, ¿qué de ese modelo, de ese ejemplo, de esa experiencia es para nosotros los de turismo para llevarnos a pensar en términos del impacto del visitante en la comunidad? ¿Sí? Exactamente. Bueno, no, hay tanto, tanto Dicho para esto, hablar, tanto que nada, estoy entusiasmado y es lo que se viene. Así que nada, no perdía ni un segundo en encarar toda esta temática de, bueno, las comunidades a nivel general y a nivel hable. específico. Así que. Dale, hable usted nomás. Bueno, Yo, no, bueno, bueno. yo tomo cafecito y No, por favor, justamente de eso vamos a hablar, del intercambio. Del intercambio como producto, pero no como el producto capitalista, sino como el resultado del encuentro. Tanto como persona que vivo en una ecoaldea, como antropólogo. Dentro de la antropología lo que nos pasa es que tratamos de sacar todos los prejuicios. Y uno de los prejuicios que existen es el de choque. Choque de culturas. Ya esto viene desde América, que desde el descubrimiento de América, entre comillas, que hablamos de por qué tiene que haber un choque. Lo que sí hubo es un encuentro, algo fáctico, pero
no partamos del prejuicio, que muchas veces puede ser verdadero, pero al acotar la realidad con un prejuicio, dejamos afuera otras posibilidades. Es muchas veces lo que pasa en el mundo del turismo también, sobre cuando vamos a visitar un lugar, vamos con una idea, preconceptos, y lo que trae este nuevo turismo, y lo que traigo yo también desde la antropología, y desde mi proyecto, digamos, Comunidades Intencionales, es, bueno, el turismo como puerta de entrada hacia esa nueva realidad, esa nueva forma de habitar. Más allá de que sea en torno al concepto de sustentabilidad o no, yendo al turismo en general, esa nueva experiencia que me vengo a regalar a mí mismo, ¿lo voy a hacer desde el preconcepto, desde encajonar una experiencia, o hay muchas más posibilidades? Y ahí es donde yo quiero trabajar sobre todas las partes del proceso, el que brinda el servicio, la agencia, la persona que visita otro lugar, como la comunidad que recibe, sea del tamaño que sea, siento que hay que poner foco en esa apertura, en esa flexibilidad mental, digamos, a la hora de vivir la nueva experiencia. Como últimamente estoy poniendo foco en esa flexibilidad. Ok, entonces, traemos un poco, ¿sí? A mí me toca, porque estos videos son para gente de la industria del turismo. Sí. Entonces, si queremos llevar o queremos estar en el futuro y en un tiempo donde la conciencia se está moviendo, y aclaremos lo que es conciencia. La conciencia, me explicó alguien muy simple, es ampliar tu visión, ¿sí? Porque si no parece que es algo, tenés conciencia, es como compraste conciencia, ¿dónde voy a buscar la conciencia? No, la conciencia es amplíe mi visión. Entonces, si nos estamos moviendo a una nueva era, y todo el mundo habla que es una era más consciente, me encanta porque vos con tus 26 años empezás, sacaste así como con bisturí un montón de cosas y trajiste algo que es una película que traemos los visitantes cuando llegamos a un lugar y con eso empujamos lo que queremos, ¿no? Es como, yo vengo con esto y quiero que me pasen la experiencia de esto. ¿Ves cómo lo consigo? Y ahí es donde rompemos lo que fuimos a ver, ¿no? Llego a India y pido ketchup. Bueno, en India hay ketchup, pero llego a... Y me encanta esto que vos decís. Bueno, el trabajo es abrir para que esa persona... Y ahí te dejo seguir. Bueno, eso me trae como a volver a la esencia. Parece como muy espiritual en algún punto. Pero, ¿qué buscamos las personas cuando nos movemos de un lugar a otro? Yo me lo planteo y me lo replanteo. ¿Y qué es lo que contamos cuando volvemos a casa? En lo personal, y trato a veces de extrapolarlo, es las experiencias que me huelen la cabeza. Pero ¿cómo desglosamos ese que me huelen la cabeza? ¿Qué es lo que te cuenta la persona cuando, lo primero que te cuenta cuando alguien va, por ejemplo, a la India? Que fue absolutamente disruptivo. Entonces, en vez de ver esa disrupción como algo ajeno, como algo negativo, saquemos el fruto de ese encuentro, lo que venía hablando antes, de esa nueva manera de habitar una tierra, si es, por ejemplo, una ecoaldea, lo que sea, esa nueva manera de vivir, esa nueva manera de ver la realidad. Yo creo que ahí es donde se encuentra lo más importante, el por qué viajamos, esa experiencia. ¿Por qué le ponemos la connotación de experiencia? Sí, decime. Bueno, entonces para avanzar todos juntos, porque venimos moviéndonos desde lo viejo. Coincido que cuando una persona de 60, de 70, de 20, de 50 vuelve de un viaje, lo primero que dice es, ¡ah! ¡No sabés lo que me pasó! Y la frase de moda es, me voló la cabeza, ¿ok? En el paradigma antiguo, eso que me pasó estaba plagado de juicios. No porque eran diferentes, no porque lo hacen así, no porque ellos vienen de esta historia, no porque. Que cierra puertas, es, yo vi esto diferente, yo soy de esta manera,
marco la diferencia y me vuelvo a casa con un relato que a mí no impacta en nada, un relato. ¿Sí? ¿Cuál sería tu propuesta entonces para el turismo que viene? Bueno, volviendo, yendo otra vez nuevamente lo general, lo particular, diría ese cambio de percepción a la hora de contar a los demás, pero en realidad es el relato que uno se cuenta a uno mismo. Cuando uno sale a buscar algo, ¿qué es lo que sale? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, yo creo que hay que cambiar el paradigma de manera progresiva, porque siempre asociamos a la disrupción a lo violento. Entonces, también tomar con pinzas el concepto de disrupción, de la expectativa frente a la realidad. Siempre la realidad es diferente a como nos la cuentan, pero pondría el foco en decir, quiero un viaje nuevo, pero ¿nuevo en dónde? En la experiencia, sí hay mil millones de formas de experimentar algo nuevo que te vuele la cabeza momentáneamente, pero que cuando volvés a tu casa, en realidad, sigues viviendo de como vivías antes. Que el foco también esté puesto en, pero que me cambie mi vida cada vez más, no solo en los 15 días, en los 7 días, que sea una experiencia que traspase temporalmente los días que estuviste en ese nuevo contexto. Ahí es donde yo digo, ok, el turismo es la puerta de entrada para vivir una nueva forma, o sea, relacionarse de una manera diferente con los demás y con el ambiente. Total, total. Mirá, si cada viaje nos embarcáramos en esa, che, cuando vuelvo voy a ser mejor gente, Tengo esto pensado cambiar y me voy de viaje porque necesito venir nutrido para cambiarlo, ¿no? Como en vez de decir, vuelvo con 4 valijas porque fui al shopping, es vuelvo con unas decisiones tomadas, vuelvo, esto lo voy a cortar, ¿no? Qué maravilla sería. Serían flores de inversiones los viajes, by the way. Sería como poner tu plazo fijo en el banco ahí. No solo como una experiencia. Y ver que vuelve, claro. Divino, divino. Bueno, y suponete que tenemos estos viajeros, ¿sí? Y llegan a una comunidad como la que vos vivís, donde la forma y los valores, digamos, porque los valores son diferentes a los valores de la vida en la ciudad. Sí. Los hábitos y la forma que tiene la comunidad está más ceñido a esas prioridades que la vida de alguien en la ciudad, ¿no? Y cuando hablamos de la vida de alguien en la ciudad, tomamos como característica general el estrés, muchas veces la obesidad, el over, ¿cómo se llama? Cuando te quemas en el trabajo. El burnout, ¿no? Que labura 15 horas y tenés un ACV, etc. O sea, hablamos de la vida de la ciudad, de esa parte de la vida de la ciudad. Que está ceñida y tiene esa estructura porque hay unos valores que priman, pero vos vas a una comunidad y hay otros valores que priman, entonces la gente tiene otros principios, otros hábitos, otras rutinas, hace otras cosas, come otras cosas, habla otras cosas, ¿no? ¿Cómo es ese clash, ese encuentro entre estas personas que tienen estos valores y este que seguramente sabe que viene a buscar esta experiencia de conexión con la naturaleza, de bajar 28.000 cambios, de conectarse corazón a corazón con alguien? ¿Y qué le pasa ahí cuando, qué pasa? ¿Cómo es ese encuentro cultural? Porque esta conversación tiende a poner el foco en que es la comunidad la responsable de cuidar sus valores por el bien del turismo. Porque si nosotros viajamos para ver algo diferente y eso diferente está corrompido, va a llegar un momento que no va a haber más diferencia en el planeta y todas las personas van a pensar igual y todas las personas van a decir lo mismo. Y justamente, bueno, y tiene mucho que ver con los viajes que yo hago, es viajamos a culturas diferentes para ver el contraste y aprender. Pero resulta que hoy las ciudades y las culturas y los pueblos y las regiones están cada vez más mimetizadas con el consumo, con el primer mundo, bla. Entonces, como la conversación quiero que vaya hacia
cómo ustedes en esa comunidad se preservan para así dar la apertura y dar la bienvenida a los que llegan con este hambre, con estas ganas y todo, y ustedes los quieren recibir. Pero ¿cómo se cuidan para que no los cambien estas demandas? Sí, excelente. Se me vienen varias ideas a la cabeza. Una es la de equilibrio dinámico. Siento que lo estático forma parte de ese turismo caduco. Entonces, cuando nosotros recibimos, yo digo acá, como persona que vive en una ecoaldea y viene un turismo, puedo hacer como un paralelismo tal vez en lo que sucede en Humepay, digamos. Humepay, antes de la pandemia, recibía a través del centro holístico, que es la puerta de entrada del turismo mayormente de la ecoaldea, gente que venía a hacer terapias, se quedaba unos días, y después también había un turismo de fin de semana, de ocio, de descanso. Lo que sucedió con la ecoaldea, cuando nos cerramos un poco, y lo que sucedió con otras ecoaldeas y comunidades del mundo lo mismo, es qué tipo de personas queremos recibir. Porque notábamos que la gente que venía uno o dos días no terminaba de cuajar con las dinámicas y también le costaba adaptarse y le costaba a la comunidad adaptarse a esas personas que aparecían o no terminaban de entender algunas normas que hay acá adentro. Siento que no hay que temer a un proceso de aculturación o de pérdida de identidad. Siento que cuando uno teme y no acciona frente a eso, es cuando en realidad lo comienza a perder. Otro concepto que me venía a la cabeza es lo que hacemos acá, de pasar todo a consciente o la búsqueda de eso, tanto en las relaciones con los círculos, con círculos que te toman decisiones, con las comisiones de los barrios, con nuestra conexión con la naturaleza, de qué manera nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. Eso es lo que brindamos hacia afuera y sí o sí, indefectiblemente, se ve. Y la gente cuando llega y le mostramos de qué manera vivimos, de qué manera los relacionamos, empieza a tomar ok, acá se está poniendo el foco en cómo estoy hablando con vos. Y cuando uno pone el foco en cómo hablo con vos, en no tirar un papelito, siento que ahí empieza a caer el presente en cada acción que hagas, en cada palabra que digas. Eso es la manera más sincera que tengo de decirte que claro, en el proceso está la respuesta. ¿Cómo me paro frente a vos si te digo, mira, bueno, acá no se tira, acá no se toma alcohol en esta sección sí? Simplemente haciéndolo y no teniendo miedo, porque si no caes en la inacción. Acá lo que nos pasa en la ecoaldea es que somos todos como muy emprendedores o activos. ¿Querés algo? Llévalo a cabo. Y lo mismo en cómo recibimos a las personas. Simplemente es así, es lo que te puedo decir trayendo el paralelismo del lugar de donde vivo. Interesante, ¿no? Porque me lleva a pensar que eso es posible porque hay una conciencia de sí mismo, ¿no? De alguna manera trato como de trazar dentro de mis estudios de lo que ha sido, cómo el turismo corrompió las sociedades y la naturaleza, siempre me viene a la mente el caso de Cancún, que es como el peor ejemplo de destrucción de la naturaleza y de el malogrado de la vida de las personas que se mudaron, porque ahí no había comunidades, había muy poco, ¿no? Y pienso, cuando una persona es tentada con el trabajo o es tentada con la demanda del otro, si vos no tenés una fuerte identidad y un para qué lo haces muy estable, nuestra tendencia humana es a complacer al otro. Y no hay nada de malo, por el contrario, es muy bueno. Pero entonces te sobreviene esto que es que te gana la demanda del otro. Y vos no podés decir, no, acá no se toma, no, acá no se tira, no, acá no, ¿no? Wow, con lo cual esto llevaría a decir, bueno, para que las comunidades no sean corrompidas necesitamos comunidades fuertes, necesitamos comunidades con identidad, necesitamos culturas arraigadas,
Necesitamos gente trabajando cohesionadamente para recibir a los de afuera y hacer una intervención amorosa, ¿no? ¿Y cuánto de esa responsabilidad está en el que hostean y en el que anfitrión? Ahí yo como que tiro 80-90% de la responsabilidad al dueño de la tierra más que al visitante, ¿no? La mayoría de las veces la culpa de toda... Y disculpame si me equivoco, pero también estaría bueno que me lo explique. No, no asuman que yo lo sé. ¿Cómo? No escuché los últimos 10 segundos porque se cortó. Digo que la responsabilidad principal está en la comunidad que anfitriona. Suelo escuchar mucho a estos turistas que vienen y hacen esto, ¿no? Y yo los miro y digo, ¿y vos cuándo asumiste la responsabilidad de explicarle al visitante del cual vos estás gozando del beneficio de recibirlo porque te deja dinero, porque bla? ¿Cuándo tomaste la responsabilidad de pedirle lo que vos necesitas que pase, ¿no? Exacto. Es lo mismo, con equilibrio dinámico también me refiero a eso, a ese límite dinámico también, que nosotros nos ponemos a nosotros mismos con las reglas que acá adentro suceden. Claramente suceden muchas excepciones, y ahí es cuando tratamos de manera armoniosa y amorosa al que viene. Acá hay ciertos estamentos o va en determinada línea el accionar con la naturaleza, con respecto a la basura, etcétera. Se te puede pasar uno, dos o tres veces, pero la responsabilidad de cada humepayense acá en Humepay es esa, representar a la comunidad, y cuando ves a alguien que está haciendo lo que no debe, vas y lo decís. Pero como práctica que ni siquiera es para el otro, es para uno mismo, el respetar el lugar, que se va a ir modificando, porque Humepay se fue modificando a lo largo del tiempo con las personas que comenzaron a ir viviendo acá. Incluso las reglas que creíamos fijas se fueron modificando. ¿Cómo no se va a modificar con el turismo, que viene aún de un contexto totalmente diferente? Tenemos que estar abiertos nosotros a mantener, pero de forma dinámica. Y ahí es cuando de verdad sale la armonía con los que vienen de afuera, momentáneamente. Y quiero agregar una cosita. Algo que se me vino a la cabeza es el turista como parte de la comunidad, pero de forma momentánea. Está de viaje, pero no por eso, en ese instante, no forma parte de la comunidad. Es uno de nosotros que no decide vivir acá, pero forma parte en ese instante, por lo cual hay que integrarlo. Ahí es cuando el otro de verdad se forma parte y puede más entrar en la trama de la comunidad y conocerlo como esa persona verdaderamente quiere. Qué interesante. Yo me anoté tres cosas acá, como lo primero, así como entonces enseñaron como un trípode, ¿no? Experiencia que me huele la cabeza, el equilibrio dinámico y vivir en el presente. Y se me viene la imagen de alguien entrando a un movie, a una película. O sea, yo estoy mirando la película de afuera y de repente entro y soy parte de o soy un personaje más, y ahí hay cosas pasando y me toca actuar, ¿no? Exactamente. Bueno, algo que se quiere exponer acá en Humepay es la experiencia Humepay. Venía a jugar al fútbol, venía a jugar al vóley, venía en los círculos a entrar en lo emocional con nosotros, porque al fin y al cabo vas a entrar en vos mismo. Nosotros somos solo arquetipos que estamos alrededor tuyo en el círculo. Vine a trabajar como hacemos nosotros con nosotros mismos. ¿Eso existe, la experiencia Humepay? Como que la gente sí, vaya y partir, diga, exactamente. Por tres días como ustedes, ver cómo juego. Bueno, ¿existe? Algo que se modificó es que ya no van a venir uno, dos o tres días como sucedía previo al COVID, que te decía más un turismo de descanso y fin de semana. Ahora mínimamente tiene que ser de 8 días en adelante, justamente para que esto sea real, el que entres y veas la cotidianeidad de humepayense. Sabes que hay algo ahí con el campo etérico, que es que vos estás en un lugar, sobre todo después de un viaje,
Te llega el alma 3 días después. O sea que también me pasa mucho en India y con el jet lag y todo el vuelo, ¿no? Con todo esto del vuelo. Que vos ves que la gente termina de entrar en sí misma el tercer o cuarto día. Si le mirás a los ojos y decís, ah, llegó. Llegó todo. O más o menos llegó todo. Claro, entonces alguien que está 2 o 3 días, sí, ok, puede bajar los decibeles y descansar y conectar con la natura, pero en realidad no terminó de llegar. No. Me estás confirmando eso, como claro. ¿Cómo le vas a pedir que interpele, que comparta, que comprenda, que digiera racionalmente, que forme parte, que dé algo de vuelta? No, etéricamente no está armado. Exactamente. Wow. Le querés decir que comparta los ciclos de la naturaleza, pero que los ciclos de la naturaleza lo meta en 2 días. ¿Cómo va a ser? No. Dormir y de día. Sol y luna puede llegar a ver nada más. Claro, sí, como. No se le reguló el destino, ¿entendés? No llegó a regular ni siquiera su horario de baño con 2 días. Exactamente. Qué glorioso. Interesante. Bueno, re rico. Tenía tres cosas. Voy a chequear si hicimos el. Voy a hacer el punteo. Expectativas versus realidad, que creo que. Bueno, por ahí podemos indagar un poquito más ahí. El choque cultural ya lo hablamos. Y estos esfuerzos que hace la comunidad para mantener sus valores, que creo que quedó claro y expresado. ¿Qué sentís en relación o qué se podría mejorar en relación a la expectativa que la gente tiene? Yo no sé cuánto trabajo hacen ustedes para informarle a la gente previo a la llegada de qué va Umepai, si tienen algún. ¿Dónde la gente se informa cómo van a hacer las cosas, ¿no? Y si se informan o no se informan, ¿qué pasa de todas maneras con las expectativas que ellos traen? Porque uno no puede, no tiene un scan así para decir, ¿leíste, te informaste, te enteraste de que va? Te puede decir que sí, después te das cuenta que está en el limbo. Pero ¿qué pasa entonces con esa persona que sí trae sus ideas, que es muy del catálogo, ¿viste? Hay una ley que hasta prohíbe que no se pueden publicar fotos en los brochures si vos no aclarás exactamente qué playa es, porque hay tanta mentira creada en el marketing del turismo. Esa mentira, que tiene que salir leyes para que los que queremos vender algo, digamos la verdad, lo más fielmente posible. Entonces, esto que lo traigo a un extremo, porque ha traído muchísimos problemas, tiene una raíz que es el visitante trae una expectativa y la realidad te muestra otra cosa, ¿no? Cuento un cuento. Yo tenía unos clientes en Patagonia y me pidieron el reembolso de la excursión porque había llovido. O sea, la gente tenía como expectativa que no llueva. Claro. Entiendo. Y digo, ¿dónde habrá dicho eso? ¿Cuándo habré dicho yo eso? Que claro, Dios, no. Me borró la plata, ¿no? Estaba por escrito, porque, ¿qué pasó? Te entiendo. No, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, más allá de lo que te quería comentar antes, que era, lo mandamos todo por escrito antes de que vengan, más o menos las características generales y, bueno, algunas normas de convivencia en cuanto a lo natural y a lo social. Y también especificando que es una ecoaldea. Acá la gente vive, no es un lugar meramente turístico donde la gente va, saca la foto y se va. No, no, acá la gente está viviendo y en la calle la gente pasa. Y son simplemente personas que no es que están las 110 personas de Umepai dispuestas al turismo. Te puedes encontrar con gente en cualquier estado. Son humanos que están viviendo solamente de una manera más consciente o en búsqueda de eso. Entonces, de cualquier humor, con cualquier tipo de persona. Pero bueno, a veces un poco enmarcado en nuestras creencias con respecto a la relación con la naturaleza, la comida, etcétera, etcétera. Y con respecto a la expectativa, como que hacemos foco, sucede lo mismo que te venía diciendo antes en cuanto a nosotros mismos como comunidad. Hacemos foco, pero tenemos una confianza que el proceso hace el resto. Hay una confianza en el proceso de las personas que llegan a vivir a Umepai, hablando de periodos más largos, como de la persona que viene
en modo viajero, en modo turista, circunstancial. Como te damos cierta información, te guiamos, te ayudamos, pero el resto vas a ser vos. ¿Y qué te genera? Y generalmente no hubo grandes problemas, grandes decepciones, porque si vos le abrís y decís, puede pasar esto, esto y esto y esto, y cosas que ni siquiera yo te puedo decir, ¿cómo queda la persona? O sea, como, está bien, sí, lo que pagaste y esa actitud de ese turismo caduco es, bueno, vos pagaste y tal vez y tenés estas ciertas actividades posibles. Pero también vuelvo al principio de la charla, a la flexibilidad como valor de la experiencia que te queremos transmitir. Existen estas actividades, pero generalmente no son las más ricas ni de lo que te vas a acordar, sino lo que vos sentiste en ese lugar. La memoria no está asociada a hechos, sino a emociones. Por eso vuelvo a lo de te voló la cabeza. Generalmente hablamos de emociones cuando nos acordamos. Entonces, es qué proceso vas a tener vos acá adentro, qué te modificás y qué es lo que verdaderamente te llevas. Por eso enfocamos en la expectativa y al mismo tiempo Okay. no lo hacemos tanto. Okay, entonces esto me trae como, si yo lo comparo con el viejo turismo, ustedes hacen, porque están cohesionados, porque son chiquitos y pueden hacerlo y de alguna manera controlan quién llega, ¿sí? Esto es un favor que tienen ustedes, pero después a cada uno le tocará escalar en la medida, si es un anfitrión. Le tocará escalar de qué manera puede hacer, tomar, abrazar la responsabilidad de informar al otro para aprovecharlo mejor, para que esa persona venga con las expectativas lo más cerquita de la realidad, ¿sí? Exactamente. Entonces, Como una hago estructura dos que permite la aclaraciones. libertad. Uno. Exacto. Entonces, ustedes tienen la mentalidad de que, ok, nosotros vamos a recibir a alguien que se inserta en nuestra película y le hacen la aclaración de que, atención, porque acá nosotros no vivimos para ustedes que nos visitan, nosotros tenemos una vida, hacemos otras cosas, me puedo levantar de mal humor y es humano, no estoy acá para divertirte, no estoy acá para regalarte sonrisa 24/7, porque estamos viviendo nuestro propio experiencia, vida, proceso. Y la otra cosa es que esto es como muy obvio, pero hay que decirlo. Y voy a hacer una crítica fuerte ahora a los sistemas de reviews, que es las ciudades tienen que estar construidas para los que habitan, no para los que visitan. ¿Cuántas ciudades se distorsionaron completamente y, por ejemplo, no tienen ni veredas porque los municipios o los gobiernos invierten nada más en instalaciones para los visitantes? Entonces no hay veredas, no hay colectivos, no hay un montón de cosas para que la gente que vive todos los días ahí. Eso. Como una injusticia, que creo que es esta parte grande donde se ha desvirtuado el turismo Exactamente. y la crítica a los reviews es. O sea, se le ha empoderado tanto a estas herramientas, se le ha dado tanto poder a esta herramienta donde la gente dice, me gustó o no me gustó, me atendieron mal, tal persona no fue amistosa, tal lugar no tiene esto para recibir a los turistas. Y es como, no, pero pará, ahí hay gente que tiene una vida y la ciudad no fue pensada para el que visita. Entonces, este sistema de review de te bajo puntos o te subo puntos, según la visión de un foráneo. O sea, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Ahí es cuando siento que ahí es cuando se fue corriendo el eje de terminar mostrando algo irreal. Porque al fin y al cabo es ese proceso de aculturación del cual estabas hablando. Perdiste la esencia para mostrarla. Y después, cuando la querés ir a buscar, ya no existe. Porque las calles están rotas, la gente no está viviendo como antes. Entonces, acá lo que queremos poner el foco es eso. Vivimos y la gente que viene. Viene a ver cómo vivimos y forma parte de las dinámicas emocionales, sociales, de organización, de holística y de ecología. Entonces,
venía a formar parte, aunque sea momentáneamente. Entonces, yo no me tengo que aculturar para mostrarte y que vos la pases bien. Y generalmente la terminan Exacto. pasando muy Es bien. que, no, que por otro lado es completamente mentiroso, porque ¿quién puede sostener la farsa de vivir feliz y estar siempre bonito y bien vestido eternamente porque vivo en una ciudad turística? O sea, no se sostiene. Es Entonces, donde vos sustentable. pretendés estar al servicio de la diversión y el divertimento de los visitantes 365 días al año. En algún momento esa mentira se cae y se ve la verdad, y eso que vos dijiste que iba a pasar tiene un impacto mucho más fuerte porque lo prometiste, que si vos decís, no, acá somos de verdad, podemos fallar, tenemos errores, y la gente entonces alinea las expectativas a eso que vos prometés, que es, soy imperfecto, ¿no? Y ahí volvemos al tema de las expectativas y la realidad. Y somos Exactamente. humanos, y si centramos el turismo en la experiencia humana, entonces, ¿cu cuántos menos desaciertos y desengaños vamos a vivir? ¿No? Por eso amo yo cuando contrato y elijo los guías, es como que uso este filtro de ver qué tan auténtico está siendo. Cuando un guía a mí me dice todo bonito y todo lindo y toda la parte hermosa, digo, listo, ya no, porque no, es imposible creerte, o sea, no, Exactamente. a mí contame todo. Es eso que estamos hablando de mostrar bonito o mostrar lo real. Como cuando la gente viene acá y se queda más tiempo, estamos hablando de esos 8 días en adelante, empiezan, en todos los lugares hay cosas para mostrar, pero cuando uno se va quedando el tiempo, va conociendo y develando y sacando capas a la realidad del lugar de destino. Entonces, acá lo que queremos hacer es eso desde un Claro. principio, como venía a ver todos los aspectos de los que viven acá y de todo lo que hay acá. Entonces, ahí es cuando de verdad te mostrás natural. Y lo loco, un ejemplo particular de Humepay, por ejemplo, es que pasó que empezó a venir gente post pandemia, o bueno, en la pandemia, que estaba muy interesada en esto de vivir de esta manera. Y se quedaba, bueno, un mes, 2 meses, 3 meses. Y empezó a traer a sus amigos, a su gente, y empezó a caer un público más interesado en esta manera de vivir, que eran turistas momentáneamente, pero que de acá se iban a otro lado a crear una comunidad. Y no pasó ni una, ni dos, ni tres, sino muchas veces de gente que vino acá y se fue a otro lado a crear comunidad, porque entró como turista, pero se fue como comunitario en otro lado. Le cambió de verdad la manera que ve la realidad. Y ahí es donde el turismo no funciona como puerta de entrada. Bien, y esto lleva a la posibilidad, esto que hablamos hace varios meses, de empezar a aumentar una corriente de turismo que sea la gente de la ciudad yendo a conectar en sus vacaciones con una vida más natural, más sencilla, en las ecualdeas, donde en las ecualdeas, si se preparan, pueden estar financiándose con ese dinero que llega para esas vacaciones y que la moneda de intercambio sea ofrecer este trabajo personal que ustedes tienen, que ya lo llevan a nivel de la comunidad, y este contacto con la naturaleza, y que no haya otro bien de cambio, o sea, que no haya una Torre Eiffel, un monumento, un museo, que la moneda de cambio de la visita no sea algo visual estático, sino que sea algo vivo que permite una experiencia más acercada a la naturaleza y a la gente. Entonces, esta idea del turismo entre comunidades y ciudades a mí me encanta, pero no hace falta que sea una ecoaldea. ¿Cuántos pueblos del interior pueden agarrar esta conciencia y decir, a ver, gente, nos juntamos? Y si el turismo ahora va para el lado de la experiencia humana, ¿quiénes de todos nosotros estamos abiertos a recibir en nuestra casa, a cocinar eso maravilloso que sabemos cocinar y que lo hemos mantenido en secreto? Y que de repente nos organizamos y se abre. Y no sé, hay tantas cosas que se cocinan en los pueblos que son únicas y que no se ofrecen porque se cree que tiene menos valor. Y si uno sabe hacer un correcto marketing, yo creo que es la nueva moda, porque
La tendencia es tecnologizarnos, vivir más desconectados, más aislados, en apartamentos separados, constantemente con los dispositivos y entramos en la era de la experiencia, esto es, ¿no? Entramos con las redes sociales, entramos en la era de la experiencia. Esto no es un cuento mío, es un invento mío, es una teoría que viene de los 70. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si esos pueblos se cohesionaran y la gente tomara una responsabilidad y se abordase esto de esta manera tan... Bueno, eso está pasando un poquito en Patagonia, cuando de repente vivir del turismo internacional y llega gente por 2 o 3 días, gente por 2 o 3 días, che, ahora tenemos que hacer turismo entre nosotros, ¿y cómo hacemos? Y bueno, empecemos a sacarle punta a esto que en tal pueblo yo sé que se hace tal cosa, y los guías empezaron a organizar, en ver cómo hacen un producto local para la misma gente, ¿no? Y yo decía, bueno, ahí sí, entonces el turismo doméstico es una súper fuente de sobrevivencia para una nación. Pero no vayamos con la expectativa de ir al museo o ir al parque de diversiones o ir al mall. Tenemos que cambiar el foco e ir con otra expectativa, más humilde, más humana y más sensible. Y que no parta de una manera forzada, como sucedió en este caso en el 2020. Esto nos demuestra que el turismo interno o el turismo local muchas veces aparece como solución a una problemática, pero si lo hacemos como una situación paralela al turismo, después cuando vuelva normalizado, digamos, normalizado, va a ser diferente, pero como, y si tenemos una actitud paralela y sustentamos los dos, imagínate lo fructífero de la conexión de esos dos mundos, cuando el que viaja desde otro lado del mundo también se conecta con el que viaja en la provincia que estaba al lado. La riqueza que eso va a traer, Total. astronómica. Esta es una mutación completa, porque tenemos esta fantasía que el viaje es mejor si me voy del otro lado del mundo. No, Exactamente. hello, si te cambias los anteojos, el mejor viaje lo tenés en el pueblo de al lado. Te tenés que cambiar Exactamente. los anteojos y no gastás tanta plata. ¿No? Che, Exacto. y te hago una pregunta. ¿Y ustedes dónde van de vacaciones? Bueno, cerca y lejos, de todo te podría decir. En el contexto de pandemia me Ok, preguntás ¿y qué? concretamente. No, generalmente, porque digo, bueno, hay que juntar ganas de salir a un lugar que no habla estos códigos. Entonces, ¿qué les estimula a ustedes como destino de viaje, como su lugar de...? Porque ustedes ya tienen una vida súper viva y Sí, viva. súper en equilibrio dinámico. Entonces, ¿qué es una experiencia que valga la pena movilizar, invertir y qué sé yo? Algo que sobresale generalmente es conectar con esa otra manera de pensar, con otro tipo de personas, buscar la riqueza en la diferencia. Ver ¿qué salimos a buscar verde? No, no, no vivimos en la ciudad. El verde lo tenemos todos los días cuando desayunamos hasta que nos vamos a dormir. Entonces, claramente hay lugares en el mundo que tienen otros paisajes y una de las causas es esa, conocer otros ambientes naturales. Pero en lo social hay muchas otras maneras de vivir también, de manera sustentable, de manera consciente y otras que no son tan así o que están alejadas de nuestro paradigma. Pero también hay riqueza en eso. Si no, se produce una endogamia de mis creencias con mis creencias y termina siendo tan pobre como si te quedas toda la vida en la ciudad. Gracias. Y con esto cerramos. Magistral. De cátedra. De cátedra lo tuyo. Está listo, Rodri. Gracias, Andrea. Muchas Vos también. gracias. Siempre. Qué rico todo lo que compartiste. Me encantó. Muchas gracias. Gracias, Andrea.